muy especial en el que tenemos una noticia muy particular que, como saben, se suma a los esfuerzos de responsabilidad social de todos los aquí involucrados. Antes de comenzar a platicar esta noticia, voy a presentar a los integrantes del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Comenzamos con el licenciado Jorge Cermeño, alcalde de Torreón. Bienvenido. Doctor Eric Saracho, representante del Club Rotario Torreón Laguna. Bienvenido. Dante Elizalde, presidente del Club Santos Laguna. Guillermo Murra, presidente de Algodoneros de Unión Laguna. Bienvenido. Mateus Doria, jugador de Club Santos Laguna. Bienvenido. Y los jugadores de Algodoneros de Unión Laguna, Fran Ferreiro y Ciro Norzagray. Bienvenidos. Ya entrando en materia de lo que será el juego Campeones por la Vida, le cedo el micrófono al alcalde de Torreón, licenciado Jorge Cermeño, para un primer mensaje. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de los equipos Unión Laguna y Santos. La verdad es que revivir este juego de estrellas, este juego que fue una tradición durante muchos años, pero sobre todo por la causa noble que busca el que dos de los deportes más famosos, más populares que hay aquí en la región, pues la gente pueda disfrutar, divertirse con los propios jugadores jugando fútbol, los beisbolistas que a veces no saben bien o a veces resultan muy buenos, o al revés, los futbolistas jugando béisbol y vemos que también saben batear y saben jugar béisbol. Y se divierten, pero sobre todo la gente se divierte con ellos. Pero lo fundamental es que al final del día la causa, los recursos, pues van para apoyar causas nobles y esto lo entendemos todos y nos gusta esta convivencia de este juego de estrellas, de los dos equipos más queridos aquí en la comarca lagunera. Felicidades a los patrocinadores, felicidades a los rotarios que se van a involucrar en esto y sobre todo que al final pues, se cuente con un buen resultado y que sabemos que va a beneficiar a gente que mucho lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Aprovechando el espacio, también queremos agradecer la presencia de Alina Garcen, directora del Instituto Estatal del Deporte, que nos acompaña aquí en la auditoría. Continuamos con las palabras del doctor Eric Saracho. Buenos días. De la misma manera, pues les agradecemos mucho. Les quiero platicar un poquito lo que es la historia de este programa Regalo de Vida, que encabeza el Club Rotario Torreón Laguna, que en este caso me toca representarlo. Primero que nada, les agradecemos mucho como a los patrocinadores, Santos Laguna, Unión Laguna, Salper, Congas, Papa Brothers, WAL, SPA, Enlace Educativo, se unen las bandas Rancho Grande, La Sonora Dinamita, Sexta Herencia y ustedes, prensa, que si con ustedes no se pudiera hacer esto a cabo. Como les platicaba un poquito, quiero hacerles un poquito el resumen rápido. El Club Rotario Torreón Laguna tiene 30 años haciendo este tipo de cirugías en niños con patología cardiovascular, la cual los primeros 20 años se hicieron en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Hasta la fecha tenemos más o menos arriba de 300 niños operados en todos estos 30 años. Después del atentado que se hubo en Estados Unidos a las Torres Gemelas, se cayó este programa y fue muy difícil continuar en Estados Unidos tratando de operar a los niños. Esto nos obligó a buscar en México diferentes hospitales donde nos podían ayudar y llevar a estos niños a cirugía. Principalmente los llevamos al Hospital de Cardiología del Estado de México, operamos en el Sartre Español aquí en Torreón, el Hospital Los Ángeles, el Hospital Universitario, en el San José. Y en esta ocasión estamos empezando un programa con el nuevo Sanatorio Santa Lucía, que se une realmente a los mismos esfuerzos con un gran equipo de médicos especialistas encabezados por el doctor López Mata, que es un equipo multidisciplinario, donde realmente cada uno de ellos aporta su granito de arena, su gran enseñanza y su buena ética de forma gratuita. Estamos muy, muy agradecidos, la verdad es que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros como Club Rotario es un trabajo bastante interesante que nos llena de orgullo y de ganas de seguir apoyando a la gente más necesitada de aquí en nuestra región lagunera. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, doctor. Ahora escucharemos las palabras de Dante Elizalde, presidente del Club Santos Laguna. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este día tan especial. Es para nosotros un gusto recibirlos y poderles anunciar este evento tan relevante. Como decía el alcalde y el licenciado Cermeño, este tipo de eventos son loables y lo único que muestran es el espíritu que une a los laguneros. Es un placer poder celebrar este partido con Guillermo, con Algodoneros, a quienes agradecemos la iniciativa para lograr esta gran fiesta y agradecer también al Instituto Estatal del Deporte, al gobernador de Coahuila, al municipio de Torreón, al alcalde Cermeño por su participación y por siempre estar interesados en estas obras de gran calado social. Estamos seguros que va a ser un éxito y es muy, muy relevante para nosotros poder cumplir y poder apoyar causas tan nobles que Rotarios representan y que los Rotarios por las que han luchado tanto tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí y los esperamos el día del evento para divertirnos todos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dante. Y cerramos esta parte de la conferencia con el mensaje por parte de Guillermo Burra, presidente de Algodoneros de La Laguna. Buenas tardes. Es un honor estar el día de hoy anunciando este gran evento. Como lagunero y como algodonero estamos más que puestos para apoyar y sumarnos a esta gran causa. El lema que tomó esta nueva directiva fue La Unión Sí Juega, ya que con la unión de empresarios, gobierno, medios de comunicación y principalmente aficionados, logramos mantener el béisbol en la comarca. Hoy, con mucho orgullo, vuelvo a repetir, La Unión Sí Juega, ya que gracias al respaldo del gobierno de Coahuila, gracias a Nina, de don Jorge Cermeño en el ayuntamiento, y de dos grandes instituciones como lo son el Santos y los Algodoneros, que aparte de apoyar el deporte, nos involucramos en causas para luchar por estos niños que tanto se merece que se les cumpla este sueño. Entonces, pues el Estadio Revolución está listo, con las puertas abiertas, para que este 12 de agosto la ciudadanía de Lagunero naturalmente es solidario y aparte de que se van a divertir muchísimo, pues en conjunto logremos hacer realidad los sueños de todos estos niños. Muchísimas gracias a los Rotarios por encabezar esta noble causa y todos unidos vamos a hacer mucho por la comunidad y por el bien de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Antes de continuar, vamos a ver un video que tiene relación con la finalidad de este evento. Si nos apoyan ahí atrás con la luz, por favor. Al ver el juego de softball, que va a estar padrísimo,
entre Cruz Santos y Algodoneros Unión Laguna, campeones por la vida, que va a ser el día 12 de agosto. El Estadio Revolución a las 7 p.m. Habrá firmas de autógrafos, va a estar tocando la banda Sexta Generación. Por favor, no falten. Todo el dinero va a estar para operar a niños y a niñas, como yo lo estaba enfermita. Y los quiero ver sanos. De todo corazón se los pido. Muchas gracias. Y justamente hablando de este tema, quiero pedirles un aplauso para dos beneficiarios de este programa que nos acompañan el día de hoy, los pequeños Iker Santiago y Ana Karen, aquí presentes, operados en el 2017. Continuar este evento con una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les pido levantar la mano y esperar el micrófono a un costado, por favor. Bueno, buenas tardes, Jorge Víctor García para Fox Sports. Preguntarle al licenciado Cermeño, digo, al final del día este es un evento que, como bien lo mencionó, era ya toda una tradición, y ahora qué mejor que hacerlo por una causa tan noble. Pero ¿por qué se dejó quizá de lado un poquito esa unión, vaya la redundancia, entre Algodoneros y Santos precisamente en este evento, y la posibilidad de apoyar incluso todavía más causas en años anteriores? Yo volví a ser alcalde el año pasado, no me tocó el por qué no se hayan celebrado los juegos tres años. Celebro que se retome esta tradición. Entiendo que anteriormente era una persona la que organizaba el Juego de las Estrellas y lo hacía muy bien y entregaba los recursos para causas nobles. Sin embargo, me parece que es mejor que sea una institución como el Club Rotario que organice junto con Santos Laguna y con Unión Laguna este juego. Me parece que le da mayor seriedad a la finalidad para la que está hecho esto. Como lo dije hace un momento, la importancia que tiene el apoyar a estos niños que tienen algún tipo de enfermedad que las familias no pueden solventar, y solamente de esta manera pues estamos salvando vidas, estamos dando vida a estos niños. Le llaman corazones azules, tengo entendido, pues que es una enfermedad muy especial que requiere pues un tratamiento y una operación específica. Entonces, felicidades al Club Rotario. Esta es finalmente la finalidad de este juego, en donde puede la gente convivir con las estrellas, divertirse jugando en alguna ocasión béisbol, en otra ocasión irán a jugar fútbol, pero lo hacen nuestros jugadores con el mayor cariño, y la importancia es que le demos difusión a todos, que todo el mundo vaya a divertirse para que podamos recaudar fondos para salvar vidas. Gracias. Acá arriba, para Mateo Doria, Alberto Ruiz de Marca Claro, Claro Sports y Grupo Latino de Radio. ¿Qué tanto sabes del béisbol? No sé si ya has tomado un bat, un guante y le hayas pegado a la pelota. Hermano, te voy a decir la verdad que es un deporte muy difícil. En mi país no estamos acostumbrados a jugar y todo, pero sí miramos por la tele. Pero como digo todos, creo que lo más importante es ayudar, poder estar haciendo esta competición contra ellos y salvar vidas. Creo que es lo más importante, y eso vamos a hacer día 12 de agosto. Para mí el tema principal es salvar vidas. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Jiménez de Multimedios. En el video escuchábamos que era softball o va a ser béisbol. Y el costo de los de las entradas para este evento. Va a ser softball y creo que los costos salen ya definitivamente el lunes. Creo que los andarán afinando y conciliando. Pero sí va a ser softball, 6 entradas. ¿Alguna más? Buenas tardes, Alfredo Velázquez de la revista Pasión Deportiva TRC. Para el doctor Eric Saracho, ¿cuántas personas piensan beneficiar con este juego o con estos juegos? ¿Cuántos niños serán beneficiados y el costo? Sí, regularmente este tipo de cirugía cardiovascular, el equipo de médicos que encabeza, como les decía el doctor López Mata, ellos estudian a los niños, se hace una convocatoria para que vayan los niños con este tipo de patologías y ellos se encargan de ver qué niños sí son más factibles para que puedan salir avante de este tipo de cirugías. Hay cardiopatías muy complejas que en realidad es muy difícil meter a estos niños a este tipo de procedimientos porque realmente hay muy pocas probabilidades de que salgan bien. Pero bueno, los costos regularmente de una cirugía cardiovascular, que regularmente nomás cobran los que son los bienes e insumos, a cirugía abierta más o menos son de 100 a 110 mil pesos. Y cirugía cerrada, que es un cateterismo y algún otro tipo de procedimiento, oscilan entre 40 y 50. Entonces, regularmente lo que hacemos, todo el año estamos trabajando con diferentes tipos de actividades para poder operar la mayor cantidad de niños. Entonces, pues va a depender mucho de la circunstancia. Gracias por acá, Aaron Arijo de Ciro de Torreón, Televisa. Ciro Ferreiro, bueno, ustedes están aquí hace poco tiempo, apenas el año pasado ambos están por acá, pero bueno, es un evento que ya se practica, como bien dijo el alcalde, desde hace algunos años. ¿Qué significa para ustedes el poder participar, estar adentro del mismo terreno de juego que los guerreros del Santos Laguna y bueno, pues con un estadio lleno seguramente? ¿Qué significa el poder apoyar sobre todo la causa? Bueno, es mi primera vez que me va a tocar a mí esto. Estoy contento y emocionado que me toque un evento de esta magnitud, pero como se decía, ¿no? El evento es para ayudar, para salvar vidas, hay que tratar de disfrutarlo y estar en el terreno de juego con personas de tal talla, por favor. Contento y muy emocionado para aportar en ese día lo que es, de lo que se trata todo esto. ¿Alguna más? Acá, si me permite. Gracias. No sé si tengan ya contemplado en este tipo de partidos, siempre viene algún espectáculo extra, algún artista, algo. No sé si tengan ya confirmado algo de eso. Bueno, sí, ya tenemos ahorita a la fecha 3 bandas, sí, que se están sumando a apoyar este tipo de eventos. Tenemos la Sinaloense, la Dinamita, perdón, Rancho Grande y Sexta Herencia. Sí, bueno, ya. Claro, y la verdad es que va a estar muy padre el espectáculo que se va a manejar. Estamos muy apegados con la gente de Unión Laguna y del Santos para que realmente sea una gran fiesta, ¿no? Además de que dos grandes equipos se compitan en algo muy interesante, la fiesta va a ser muy familiar. Si no hubiera otra pregunta, invitamos a todos los integrantes del Presidium a pasar al frente para tomar una fotografía grupal, por favor. Gracias.
Ahí va la foto, ¿eh? Gracias.